momento más feliz para los chicos y la familia con los dos chiflados de la televisión, Pepe Payaso y Ratón Tito. Ahí van nuestros amigos Pepe y Ratón Tito. Son dos valientes vaqueros custodiando bolsas colmadas de oro. Y donde hay vaqueros, hay vacas. Y donde hay vacas, hay gallinas. Y donde hay gallinas, hay plumas. Y donde hay plumas, hay... ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando elogio a mis amigos. Thank you.
viaje más aburrido. Nunca pasa nada. No, momentito, todo está perfectamente calculado con mi máquina temporoespacial. ¿Cómo? Claro, mi máquina temporoespacial. ¿Y este montón de latas se llama así? ¿Cómo? ¿Este montón de latas? ¡Esto no es ningún montón de latas! ¿Cómo que no? ¿Y esto que está acá abajo qué es? ¿No es una lata de galletitas? ¡Eso no es una lata de galletitas! ¿Y qué es? Esto es una cápsula termomagnética de catalización sonora. ¿Y este embudo? ¡Eso no es ningún embudo! ¿Y qué es? Ese es el conurbano de capricilización del rayo ultrapirético. ¿Y este bidón qué es? ¿Esto no es un bidón acaso? ¡Eso no es ningún bidón! ¿Cómo que no? Si yo estoy viendo un bidón. ¿Qué? ¡No, señor! Ese es el contenedor de rayos ultrapirétricos perpléficos de auxilio. Entonces ahora seguramente que vas a decir que esto que está aquí es un elemento pirrístico en carabintintangular, ¿eh? ¿O no? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué es entonces? ¡Es un tarro! ¡Un simple tarro! ¿No ves que es un tarro? Sí, lo estoy viendo, claro. ¿Y esto entonces qué es? ¡Una manguera! Una manguera. Exactamente. Y esta máquina te puede hacer vivir cualquier aventura que le pidas. No me digas. Eso no lo puedo creer. No vas a lograr engañarme con esa mentira. ¿Una aventura? Le pido una aventura ya y vas a ver que no es así. Quiero una aventura de piratas. En el oído. ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Quiero una aventura de piratas. Más fuerte que sorda. Ah. ¡Quiero una aventura de piratas! Ahí está. Ahora prepárate. Vamos. ¿Listo? ¡Ya! El tesoro de la isla.